Y ya ve que hay un dicho que dice, el diablo está en los detalles, así que... Yo me imagino qué presidente fue usted. Hay que ver cada uno de los aspectos en su contexto. En los que usted refiere a las cuestiones familiares, finalmente se resolvieron con exoneración total de mi hermano, a quien le fabricaron una acusación. Va usted a saber por qué motivos, pero en la política no hay que reclamar. Va con la responsabilidad. No se trata de aceptarlo, pero hay que comprenderlo en sus circunstancias, sabiendo que había que hacer más con menos. Y como hemos dicho, los bienes son para remediar los males. Así que los bienes públicos los usamos mediante las privatizaciones transparentes y con subasta pública para responder necesidades de educación, de vivienda, de salud, de servicios básicos fundamentales para los que menos tienen. Bueno, pero dicen que usted no es tan inocente referente al manejo político de Peña Nieto. De hecho, se le encuentra como un gran influenciador. Cuando usted subió al poder, ¿verdad? Usted metió preso al principal petrolero, ¿verdad? Y eso causó muy buena aceptación. Peña Nieto hizo lo mismo con una sindicalista. Pero parece que a él no le ha ido tan bien como a usted en algunos puntos, porque ha bajado mucho la popularidad. La pregunta es... ¿Realmente usted tiene y maneja las fichas del gobierno de Peña Nieto? De hecho, muchos funcionarios fueron suyos. Hay una sobrina suya también como canciller. ¿Tiene usted influencias? Bueno, mire, no hay escuela para ser presidente. Se aprende siendo. ¿Por qué tiene baja popularidad entonces? ¿Ha perdido, según el periódico Reforma, ha perdido mucha popularidad? ¿Quién no la tiene en el mundo de hoy tan complicado? Aquí ya sé que tendría alguna sugerencia. Tiene una gran popularidad, sí, pero sí. Es decepción. Sí. Tenemos un mundo con tantos problemas y estos tiempos de ansiedad que está viviendo la población en todos los países hacen que haya una exigencia superior. Una exigencia mayor. ¿Y sabe qué? Tienen razón. ¿Ha manejado bien la situación mexicana con los muertos de los estudiantes, la desinformación que ha habido, la falta de credibilidad de lo que ha dicho y después ahora la fuga de este narco? ¿Lo ha manejado correctamente? Mire, le repito, él está enfrentando su responsabilidad con este propósito reformador, con hechos concretos como la reforma educativa, que a mí me parece de lo más importante que se realiza y se lleva a cabo ahorita en México. Y la pregunta no fue esa. La pregunta es si usted es un gran influenciador, si realmente maneja las fichas detrás del poder, después de su regreso y de su exilio, si realmente se ha fortalecido en la estructura partidaria. Pero si te la respondí en el debate de las ideas. No. Ese es el importante. Eso fue un sí, entonces. ¿Qué hace un expresidente ya para finalizar? ¿Qué hace un expresidente? Uh-huh. Dos cosas. Una, pendiente de mis hijos, de mi nieta, y dos, de la vida familiar con mi esposa, y dos, el reflexionar, tener el tiempo para poder pensar.